Bueno, parece que hay una bienvenida multitudinaria aquí. Esto hay que aprender aquí. Hay que aprenderlo, ¿va? Ahora sí. Díganme, por favor, entre todos los presentes, cuyo número rebasa todas nuestras expectativas, ¿no? ¿Quién no conoce a Carmina Aristegui? Alcen la mano. ¿La conocen por qué? Porque denunció hace muchos años a los curas depredadores sexuales, sobre todo el sacerdote Marcelo Maciel, fundador y líder de los Legionarios de Cristo, o porque logró que el expresidente Miguel de la Madrid aceptara que la corrupción del sistema es el aceite que hace funcionar al engranaje. Soy el doctor Gil. Político, perdón. Gracias, lo recibo aquí, muy amable. Gracias, lo leo con calma. Gracias, doctor. O porque apenas ayer reveló que periodistas de Televisa se reunían con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, la Tuta. Y esa investigación puntual e irrefutable obligó en cuestión de horas al cese fulminante de Eliseo Caballero Ramírez de la corresponsalía de Televisa. ¿O es que saben ustedes que Carmen Aristegui recibió 3 veces el Premio Nacional de Periodismo en 3 categorías diferentes, en Crónica, Mesa de Análisis y de Entrevista? Ella también fue galardonada con la Orden de la Legión de Honor en su máximo grado por el gobierno de Francia y recibió el premio María Moscardó de la Universidad de Columbia, como lo recibieron Elena Poniatowska, Camarero Vargas Llosa, Jorge Ramos, Julio Scherer, Leobalma, Guillermo Prieto, por citar algunos nombres conocidos. Yo le escuché decir una vez que la lucha por la libertad es una tarea siempre inacabada y entendí el mensaje nítido de que hay una batalla en la que los periodistas nos empeñamos día a día durante toda la vida. Carmen es el ejemplo de la resistencia contra las pretensiones de muchos poderes por imponer la verdad única y, por tanto, la uniformidad en la información. Ella indaga, pregunta y repregunta, va directo a las fuentes, toca todas las puertas, inclusive las que sospecha que serán eternamente infranqueables. Pareciera que el escritor argentino Tomás Eloy Martínez se hubiese inspirado en la labor de Carmen Aristegui cuando definió, cito textualmente: de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. Escribió que la llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar. Esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo. Cierro la cita. Nos llena de orgullo que alguien de la calidad profesional de Carmen nos ofrezca la primera conferencia magistral de la recién creada Cátedra Miguel Ángel Granado Chapa en la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Escribí por allá por enero de 2008, oye, qué rápido pasa el tiempo, llevas para 7 años que saliste de la W. Cuando con torcidos y falaces argumentos de una simple no renovación del contrato, Carmen Aristegui y su voz independiente, alternativa, fue despedida del noticiero de la W. Escribí yo entonces, ahora me cito a mí mismo, perdón. Yo, para que conste que no soy de coyuntura hablando bien de Carmen aquí, esto fue hace casi 7 años. Para la alianza Prisa-Televisa hay un mundo feliz sin periodismo crítico. Parece ir en busca del inalcanzable ideal para el negocio mediático. Noticiarios con audiencia en minoría de edad. Credibilidad artificial. Mentiras a medias que parezcan verdades de Aquilo. Crítica sana, entre comillas, y en límites preestablecidos. Pero sobre todo, sin conductores incómodos. ¿Alguien no nos dejó algo por aquí? Qué malos son. Esa comunicadora supo reconocer en Miguel Ángel Granados Chapa. Perdón, que es un... Gracias.
Los nervios me traicionan, ¿no? ¿Qué va, Pepe? Esa comunicadora que está aquí a mi lado supo reconocer en Miguel Ángel Granados Chapa al ejemplo del periodista insobornable, al columnista con la capacidad inagotable de análisis de la realidad nacional, memorioso y maestro del buen decir y del mejor escribir. Puesto que la libertad de expresión es una tarea siempre inacabada, como ella lo dice, lo que Miguel Ángel ya no hace porque se nos adelantó, ahora lo sigue haciendo Carmen, en su propio estilo. Creo firmemente en el seguimiento de los temas más sensibles para la ciudadanía, como una herramienta para no abandonar la memoria a los caprichos del azar, como una obligación periodística de rendición de cuentas a las audiencias, a los lectores y a la sociedad toda. Veo que a una prueba ciudadana como la de Granados Chapa, a una reflexión en la plaza pública, sigue una voz de la periodista y conductora que se empeña todos los días en escudriñar los pliegues ocultos de la realidad mexicana para al final revelarnos las verdades que habían estado envueltas en simulaciones sin fin. Carmen Aristegui está hoy aquí, con y entre nosotros. Nos honra con su presencia para abrir un ciclo de 4 conferencias magistrales con las que formalmente abre sus puertas la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. Pido un aplauso para ella y sin más, la vida con ustedes. Muchísimas gracias a mi querido José Reveles, al maestro Pepe Reveles. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí este día. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en Coajimalpa. Para mí es un enorme honor estar en este lugar con el motivo por el que estamos. Para mí es una emoción profunda poder iniciar estas sesiones de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa. No estuve aquí, pero supe que estuvo espléndida la inauguración de la cátedra hace algunos días. Una gran idea que celebro, que agradezco, de esta universidad, de Pepe Reveles, de los que han hecho posible que de esta manera podamos recordar, podamos volver a pensar una y mil veces en torno a la figura del maestro Granados Chapa. Miguel Ángel Granados Chapa fue un periodista notable, un periodista fundamental, un periodista al que extrañamos muchísimo. Yo lo extraño muchísimo por lo que significa precisamente su papel en la historia del periodismo mexicano, las referencias cotidianas que sobre su reflexión, sobre su trabajo, sobre su selección de temas, sobre su abordaje de la realidad, teníamos cotidianamente en su incansable trabajo. Así que yo realmente felicito muchísimo que para los jóvenes universitarios, para los académicos, para quienes están aquí escuchando estas palabras, tengamos como eje fundamental recordar, reconocer, aquilatar lo que para una sociedad como la mexicana significa el nombre Miguel Ángel Granados Chapa. Este hombre que marcó como pocos una ruta de ética periodística, este hombre que como pocos, con una constancia, con un trabajo permanente, con una disciplina, con una rigurosidad a prueba de todo, contribuyó a lo largo de muchos años a hacer de la prensa independiente y libre un espacio para las noticias, para la información, para el debate público. Hace algún tiempo he escrito varias cosas sobre Granados Chapa. Tuve la fortuna de conocerlo en vida, tuve la fortuna de poder intercambiar con él muchas veces conversaciones, pláticas, preocupaciones compartidas. Y hoy, a su memoria, me digo que es una presencia viva, una presencia palpitante por lo que representa y significa en un momento donde cuánta falta hace una figura como la de Granados Chapa. En un momento donde la sociedad mexicana, el país entero, el periodismo nacional cruza por terrenos anegados, cruza por espacios donde la principal
cuestión deficitaria es precisamente la que él enarbolaba, que es la de la ética periodística. Estamos hablando de un país que requiere sacudirse de un medio, de un conjunto de medios y de sociedad que debemos sacudirnos frente a lo que nos ha pasado y nos sigue pasando. La de Miguel Ángel Granados Chapa, como escribí alguna vez para un prólogo de un libro magnífico de Silvia Cherem, que logró convencerlo de hablar de su propia vida. Era más bien reacio Miguel Ángel a contar de su propia vida, pero ahí finalmente decidió platicar de su infancia, platicar de su juventud, platicar del Miguel Ángel Granados Chapa en sus diferentes etapas. Silvia muy generosamente me invitó a escribir un prólogo para aquel libro que tituló Por la Izquierda, y en aquel momento para aportar mi prólogo en este texto, hice precisamente una serie de valoraciones sobre lo que Miguel Ángel en su vida y en su trabajo habían significado para México, para Hidalgo, su estado natal, su queridísimo estado natal, y para el país entero. La de Miguel Ángel, una vida ejemplar. La vida personal y profesional de este periodista de excepción, que como pocos ha contribuido al ejercicio libre del periodismo en México y a la fundación y al desarrollo de los principales medios de comunicación, básicamente escritos, que han marcado la historia de México y de la prensa nacional. Miguel Ángel Granados Chapa, el profesional que apunta de esfuerzo, de constancia y de rigor, amén de un notable cúmulo de premios y de reconocimientos, pues es considerado, fue y es considerado uno de los grandes periodistas de México, referencia indispensable para convertirse en lo que finalmente se convirtió, a pesar incluso de él, en una especie de institución, en una suerte de figura referencial para el periodismo mexicano. Como digo, normalmente reacio a hablar de su propia vida personal. En este encuentro con Silvia, narró durante varias sesiones, por muchas horas, sobre su vida y sus experiencias en un pausado y detallado recorrido por su existencia. Estamos hablando de esta faceta humana, entrañable, reveladora, de un hombre como Miguel Ángel Granados Chapa, cuyo mérito principal pues ha sido y fue y sigue siendo con su propia obra, con lo que recordamos hoy de sus textos, los libros que escribió, las columnas permanentemente presentes en algunos medios de comunicación a lo largo de décadas, en las cuales construyó la plaza pública. Estamos hablando de que para quienes tienen interés en conocer y saber de las entrañas de los acontecimientos principales en la construcción, yo diría que en la construcción, en el mantenimiento y en la destrucción también de los más importantes periódicos y revistas de las últimas décadas en México, un camino claro se encuentra precisamente en la propia biografía de Miguel Ángel Granados Chapa, que vivió en carne propia eso que digo, la construcción, el mantenimiento y la caída de algunos de los medios de comunicación más importantes de nuestro país durante décadas. El golpe a Excelsior de 1973, el nacimiento de la revista Proceso, la existencia del 1+1, el surgimiento de La Jornada o la irrupción de Reforma son algunos de esos momentos cruciales que forman parte de la historia del periodismo mexicano, y por supuesto Miguel Ángel Granados Chapa siempre estuvo ahí en todos estos capítulos fundamentales. En los largos claroscuros de la prensa mexicana, desde luego Miguel Ángel en el lado luminoso de estas historias, pero directamente relacionado con cada uno de estos capítulos y más. Granados Chapa tenía una habilidad impresionante, ya lo dijo Pepe Reveles, este hombre que tenía una memoria impresionante. Era un hombre que recordaba el dato preciso, que recordaba la escena indicada, que podía correlacionar sucesos del momento con sucesos que décadas atrás podían haber tenido un punto de conexión. Y esta maravillosa manera de ofrecer el contexto
actual e histórico de los asuntos relevantes para una sociedad. Un maestro, en el sentido amplio de la palabra. Miguel Ángel desmenuzaba, rememoraba, apretaba algunas llagas y bueno, pues desde luego cada uno de estos capítulos de los temas noticiosos e informativos también estaban incluidos los relacionados con la propia prensa. Sobre el golpe a Excelsior, aquel golpe al Excelsior que dirigía don Julio Scherer, bueno, Miguel Ángel contó su versión sobre aquellos acontecimientos, hablaba del daño causado por algo que pues a él y a otros causaba molestia profunda, esto que él entendía como una debilidad que se mostró en el momento en que Excelsior fue golpeado y que finalmente empujó la salida de un grupo de periodistas tan importantes como él, como Vicente Leñero, como obviamente el propio Julio Scherer. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Miguel Ángel, con su propio cristal, en su momento narró cómo sucedieron los asuntos, sin mostrar ni rencores, ni enojos, ni animadversiones, pero mostrando también otras versiones, otros ángulos de aquella historia que marcó para siempre al periodismo mexicano. Miguel Ángel Granados Chapa fue también, por muchas razones, una figura principal en la irrupción, como decía yo, de otros medios que surgieron de las rupturas, los medios que a partir de los quiebres, de los golpes, de los jaloneos, fueron surgiendo a lo largo de los años. Fue testigo principal del nacimiento y del desbalagamiento de algunos medios de comunicación que hoy persisten, pues con el cabezal, pero no con el contenido ni el espíritu de su nacimiento. Dejemos ahí para interpretar precisamente lo que ha sido la presencia de algunos medios de comunicación que en su momento fueron punto clave, punto de quiebre de grandes historias del periodismo mexicano y que al paso del tiempo y de lo que sin duda alguna forma parte del envilecimiento de una parte del periodismo mexicano, pues se sobrevivieron ya en condiciones absolutamente lamentables. Don Julio Scherer, el otro gran maestro del periodismo mexicano, a quien desde aquí le mando un gran abrazo, fue una figura muy importante para Miguel Ángel y viceversa. Es difícil imaginar la biografía de don Julio sin imaginar junta la biografía de Miguel Ángel y viceversa. Sus caminos se cruzaron de diferentes maneras, cerca y lejos, lejos y cerca por momentos, pero son dos grandes figuras referenciales y por eso no es gratuito que uno de los grandes momentos para Miguel Ángel en materia de premios y reconocimientos se dio cuando el Senado de la República determinó que la medalla Belisario Domínguez fuera otorgada precisamente al maestro Granados Chapa. Se sabe que fue el propio don Julio, se sabe que fue la revista Proceso quien impulsó la idea de que Miguel Ángel recibiera un reconocimiento de tal calibre. Don Julio Scherer, merecedor por sí mismo de una medalla como esa u otras, el mismo reacio recibir este tipo de reconocimientos, pensó e impulsó la idea de que Miguel Ángel recibiera precisamente ese mérito, esa medalla otorgada por el Senado de la República en aquel octubre, el 7 de octubre de 2008, y bueno, pues como digo, en una promoción directa de la revista y de su fundador. Hoy recordamos que ya Miguel Ángel estaba mal en ese momento de su existencia, ya tenía este mal que terminó con su vida. Le tocó recibir, digamos, la medalla Belisario Domínguez con este mal a cuestas, con un cáncer a cuestas. Y Miguel Ángel fue sometido a una especie de espiral de homenajes. Fue sometido a una suerte de espiral de reconocimientos que lo hicieron transitar por universidades, congresos y todo tipo de recintos en donde académicos, legisladores, actores políticos y compañeros de profesión quisimos darle en vida precisamente los más amplios reconocimientos y abrazos y afectos. Bueno, en aquellos momentos, desde luego, todos teníamos conciencia de que Miguel Ángel estaba en una ruta crítica en términos de su salud
y el hecho de que de pronto todo mundo quisiera precisamente festejarlo y darle estos reconocimientos, hablaba de esa enorme admiración y de cómo, sabiendo que estaba cerca el final de Miguel Ángel, había una coincidencia plena de que había que decirle fuerte, claro y pronto lo que se le quería. Su mermada salud, su debilitada apariencia y versiones mediáticas sombrías alimentaron la idea de que el final de su existencia había empezado a suceder. A él mismo le embargó una sensación dual y ambigua, y él mismo dijo: me dio la impresión que después deseché que quienes organizaban esas cosas percibían que pronto me iba yo a morir y que querían aprovechar para hacerlo mientras estuviera vivo. Con un cambio de estrategia médica y un galeno de primera, sobrevino en Miguel Ángel un proceso de recuperación que él mismo llamaba renacimiento. Les tomé el pelo. Dijo: no me he muerto y recibo estos reconocimientos y el renacer con mayor gusto. Era una manera, la de Miguel Ángel, de juguetear con una situación difícil. Efectivamente tuvo un repunte, tuvo una recuperación que duró algunos y que nos permitió seguir leyéndolo, nos permitió seguir sabiendo de él, nos permitió seguir escuchándolo en la plaza pública. Les tomé el pelo, era una manera graciosa, humorística de decir, bueno, gracias por todos estos reconocimientos, que desde luego los merecía y él sabía que los merecía, pero vino este quiebre. Aún en el periodo más aciago de la enfermedad, Granados Chapa sorprendía con lo que había sido su marca biográfica, con lo que es su marca biográfica de constancia, la consistencia y el rigor de su tarea cotidiana. Sus radioescuchas, probablemente ya en la parte final de su vida, porque no dejó de trabajar nunca prácticamente, escribió la última columna para el periódico Reforma y para decenas de periódicos que han retomado sus textos o retomaron sus textos durante muchos años. Bueno, escribió su última columna, lo recordamos todos, sus últimas dos columnas con esas despedidas que nos sacudieron a sus lectores. Miguel Ángel sorprendía con esta marca biográfica de la constancia, de la consistencia, del rigor en su tarea cotidiana. Como digo, tal vez sus radioescuchas en la plaza pública, en Radio Universidad, pues se notaban algunas fatigas que le hicieran sospechar algo de su estado de salud, pero los lectores de su columna, si no sabían que estaba enfermo, no se dieron cuenta nunca. Nunca perdió la cordura, la articulación, la fuerza de sus palabras. Los que no tenían referencia directa sobre su estado físico directo, pues simple y llanamente lo seguían leyendo sin saber exactamente que estaba pues en la parte final de su vida. Ha sorprendido enormemente de Miguel Ángel siempre, sorprendió siempre esta capacidad de trabajo, su incansable vocación por generar contenidos, su habilidad y su eficacia para colocar temas y perspectivas de la agenda periodística del país. Estoy segura que colegas como Pepe Reveles, yo desde luego, sin la menor duda, y muchos otros, esperábamos siempre lo que iba a decir el maestro en su columna, a qué tema se iba a dedicar, qué perspectiva iba a tomar Miguel Ángel sobre tal o cual asunto, qué resolución ética le iba a dar algún dilema, qué ángulo histórico Miguel Ángel iba a tener sobre tal o cual asunto. Por eso digo que lo extrañamos muchísimo. Por eso digo que la ausencia de Miguel Ángel es una ausencia profunda, entrañable, muy importante, porque nos habla de lo que hizo en vida y de lo que ha significado una tarea como la de él. ¿Cuántas veces los periodistas de otros medios de comunicación, de la radio, de la prensa, de los que nos dedicamos a la tarea pública de informar o de comunicar, no fuimos tocados en nuestro razonamiento, en nuestra consideración de algún asunto, precisamente por la profundidad, por la inteligencia, por la agudeza, por el compromiso periodístico y social de un hombre como Miguel Ángel Granados Chapa?
cuántas reflexiones, cuántas maneras de encontrar, cuántas maneras para entender una realidad como la mexicana Miguel Ángel ocupó a lo largo de muchas décadas. Pues muchas décadas donde desplegó esa inteligencia, ese rigor, esa sagacidad, siempre desde una mirada crítica a cualquiera de las formas del poder. Figura fundamental, como digo, en la construcción de los espacios de la prensa libre, maestro de periodistas, profesor universitario, la pluma de Miguel Ángel Granados Chapa, reconocida hoy con esta cátedra que justamente lleva su nombre, con esta cátedra que honra su memoria, con esta cátedra que nos permite seguir extrañándolo, con esta cátedra, Miguel Ángel Granados Chapa, que nos obliga a insistir en lo que él insistía siempre, en la ética periodística, en lo que se debe y en lo que no se debe hacer al hacer periodismo en un país como el nuestro. Miguel Ángel fue un periodista muy influyente, no solo entre sus lectores, sino entre la clase política a la que no es que dirigiera sus columnas, pero desde luego clase política que leía sus columnas y que se sentía tocada precisamente por su observación, por sus análisis, por su crítica. La plaza pública de Miguel Ángel de 30 años fue a contrapelo de lo que, como él mismo recordó algún día, citando a su paisano Ricardo Garibay, la política es lo que ocurre entre los políticos, pero para Granados Chapa no. La política es lo que ocurre entre los ciudadanos. Y esa era una definición fundamental que daba sentido y rumbo a su existencia, a una existencia plena que entendía a la política, a los asuntos del interés general, como asuntos no de la clase política únicamente, sino como los asuntos de los ciudadanos. Por eso era impecable la manera en que él tituló décadas atrás su plaza pública. La mejor manera de decir que los asuntos públicos son de la sociedad. La mejor manera de decir que los temas relacionados con la política pertenecen al interés de la ciudadanía. La mejor manera de decir que los temas que deciden unos cuantos en la cúpula afectan de muchas maneras al resto de la sociedad. Quiero cerrar esta primera parte de la participación que amablemente me ha invitado esta cátedra con ustedes a compartir, con algo que lo retrata de cuerpo entero y que es algo que resumió muy bien el muy estimado académico también Omar Raúl Martínez, que durante muchos años pues, ha sido también una gran referencia en el periodismo y en la academia, aquí mismo en la universidad. En este libro que escribió, que se llama Semillas de Periodismo, de Omar Raúl Martínez, donde recupera las exigencias, hace un decálogo que me gustaría compartir con ustedes para cerrar esta primera intervención. Estas exigencias periodísticas de Miguel Ángel Granados Chapa en este condensado que hizo Tomás Granados Salinas, gran editor y además hijo del columnista y del periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Es una manera de entender esto que se decía a sí mismo todos los días, esto que con su conducta y su trabajo periodístico en la prensa, en la radio, en las entrevistas que concedía a otros medios, practicaba cotidianamente. Esto que describe cabalmente las grandes enseñanzas de un hombre como Miguel Ángel, al que hoy recordamos y al cual traemos a nuestra revisión y a nuestro análisis con motivo de esta cátedra. Miguel Ángel Granados Chapa definía una especie de ambición ética. Esta ambición ética se resumía en estos puntos. Hablando sobre todo a los jóvenes periodistas, a los jóvenes que quieren seguir su ruta a través de la prensa, de la radio, de la televisión, de los medios, de informar, de dar noticias, de analizar, de contribuir con la sociedad a través de los procesos de comunicación. Uno, nunca escriba o diga algo de una persona que no se lo pueda decir a la cara. Se dice fácil, pero es crucial. Dos,
combata la ambigüedad. No insinúe, no exagere, no minimice. Elija una postura y defiéndala. Un juicio no depende de la complicidad del lector, sino del apego a la verdad. 3. Use las palabras precisas, no solo por la riqueza del lenguaje sintético, sino para lograr exactitud en lo que uno quiere decir. 4. Evite los lugares comunes, la vulgaridad y la falsa familiaridad con los entrevistados. 5. Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás, y sobre todo si coincide con los demás. 6. No se ponga usted mismo en el centro de la noticia. 7. No haga juegos de palabras ni sorna con el nombre o la apariencia de una persona. 8. No aspire a recompensas materiales. No acepte regalos que puedan significar un soborno, ni siquiera los más pequeños. Hay que practicar una extrema ambición ética, aunque parezca una soberbia de la virtud. 9. Considere los fenómenos en su larga duración y en toda su anchura. 10. Y este es un gran mensaje de Miguel Ángel que ahora traemos aquí, sobre todo con tantos jóvenes. Encuentre el camino o hágalo. Gracias, Pepe, por esta invitación. Dejamos abierto el espacio por si alguien quiere agregar algo. Creo que el maestro, su memoria, su biografía, sus enseñanzas nos dan para hablar muchísimo tiempo y me gustaría ver si hay esta posibilidad de escuchar también a los jóvenes de la universidad. Le agradecemos triplemente a Carmen, digo, por sus palabras, porque dijo hace un momento en esta primera parte de mi exposición, lo cual me encanta, porque ella está abriendo sin que nosotros como acompañantes o moderadores podamos decir que va a haber preguntas. Qué bueno que lo adelantaste, ¿no? Entonces, creo que pasamos a esa etapa, sobre todo porque el tema da para mucho, ¿no? Miguel Ángel, cuando escucho hablar a Carmen y describir lo que seguramente pasaba por la cabeza de Miguel Ángel todos los días, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿y qué pasa por la tuya? Pues, es muy interesante saber eso. Bueno, pues sería casi como colocarme como referencia como él, cosa que desde luego ni de broma es comparable. Yo lo que digo es que Miguel Ángel, para mí, y estoy segura que para muchos periodistas, para ti mismo, era realmente, no es un cliché, no es decir, es una referencia grandiosa, no, es que en verdad, en la práctica, en el día a día, en el hacer periodismo cotidianamente, se convertía en una referencia obligada. ¿Qué va a escribir hoy Miguel Ángel? ¿De qué escribió? ¿Cómo abordó este asunto? ¿Qué cosa dijo de tal o cual asunto? ¿Cómo siguió lo que ya nos contó ayer? En fin, lo digo con enorme emoción porque creo que es de las pocas presencias periodísticas de las cuales podemos hacer una referencia tan categórica sobre el significado ético y práctico para el trabajo de otros periodistas. La mejor manera de ejercer su condición de maestro. Tiene toda la razón, Carmen, y yo me permito decir que ella no solo es la periodista más influyente y escuchada en este país, sino que marca agenda. Las cosas que hace Carmen en el noticiario, en su trabajo cotidiano, hacen que otros periodistas tengan que seguir ese camino que ella está marcando. Para mí es un gran honor estar aquí junto a ella y que ella inaugure este camino que apenas vamos a empezar con la cátedra. Bueno, pero ahora sí les doy la palabra a quien quiera hacer una pregunta, una intervención, aquí de nuestros maestros o de los alumnos. Ah, buenos días, muchísimas gracias por darme la palabra, señor Aristegui. Yo soy de Uruapan.
Y en carne propia le puedo decir que nuestro Estado nunca, nunca había pasado por una, por esta crisis sin precedentes, esta crisis donde nuestro sistema político se pudrió, pero bueno, querían al PRI. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted este acto que cometió el gobierno federal de violar claramente el Pacto Federal de la Constitución y por dedazo asignar una comisión cuyo virrey ha estado prácticamente moviendo las cosas a su antojo y que más que nada es de nuevo una clara y grave violación a la soberanía del pueblo de Michoacán sobre su autogobierno, sobre su constitución y sobre la misma constitución de la República? Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gran asunto, por supuesto. Michoacán, que ha vivido este lamentable proceso de degradación y de corrupción a lo largo de los últimos años, vete a saber desde qué puntos pueda uno identificar el inicio de un proceso tan grave que ha tenido hoy como derrotero la intervención directa de la Federación. Yo te diría que en mi análisis sobre el tema de Michoacán, sí creo que por la gravedad de los hechos y la corrupción local en las instancias de poder y de gobierno, hoy más exhibidas que nunca, era necesaria una intervención. Era necesario que algo sucediera y mi punto de vista es que debía provenir de la Federación. Pero coincido plenamente contigo respecto a que el camino no fue el adecuado. Lo que creo que ya era inaceptable era dejar a Michoacán, a las fuerzas propias de la localidad, que con mucho estaban ya suficientemente degradadas. Me parece que el gobierno de la República debió haber recurrido a lo que legalmente se puede hacer en un caso extremo como el de Michoacán. Hay una figura que se llama desaparición de poderes, que de facto sucedió. El punto es que cuando un país encuentra que en un lugar de su estructura hay algo tan gravemente deteriorado y que se requiere una intervención de un tipo definitivo, de un tipo profundo, tiene que asumir que existe esa figura de desaparición de poderes. Está escrito, está claramente identificado qué significa cuando se llega al extremo de desaparecer poderes, que es tomar el control de un lugar en todos sus ámbitos institucionales, pero no por siempre, pero no sometiendo la autonomía de un Estado ni la soberanía de un Estado a lo que ha sucedido, que aquí, para reducir las cosas, le hemos llamado virreinato, para hacer claramente una crítica sobre el significado que tiene este enviado presidencial que se hace dueño y señor de los órganos de gobierno y representación del Estado de Michoacán. ¿Por qué el gobierno de la República no asumió, como debió haberlo hecho, con todas sus consecuencias, un fenómeno formal de desaparición de poderes? Porque, como digo, no tengo los detalles al respecto de lo que son los preceptos legales, pero desde luego lo que sí es claro es que si tú determinas desaparición de poderes, tomas el control temporalmente de las instituciones de justicia y de procuración y administrativas, y en un periodo determinado, que no sé si son 3 meses o lo que corresponda, pero un periodo determinado legalmente, convocas a elecciones para que los propios ciudadanos de ese lugar al que se le decretó desaparición de poderes retomen el hilo de su representación y que sea una representación democrática de los michoacanos quien tome el control del gobierno y de las instituciones de Michoacán. Entonces, con tu pregunta me permites decir las dos cosas. Uno, que sí creo que era necesaria la intervención. Que, segundo punto, creo que lo hicieron mal, porque lo que han hecho ahora es un atropellamiento de la soberanía estatal y ha sido muy prolongada la presencia del enviado presidencial, que en su figura de comisionado puede estar ahí 3 meses, 15 días, 6 años... o lo que se pretenda, porque no hay una situación de temporalidad legal que se finiquite.
Entonces podemos tener un año que ya transcurrió, más de un año, y entonces tenemos ahí un problema serio donde la representación genuina y democrática de la sociedad michoacana no está en este momento en funcionamiento. Entonces, mi opinión es que la intervención era necesaria, pero que debieron haber asumido formalmente lo que de facto ocurrió. Y no hay consecuencias legales porque no está asumido legalmente lo que de facto es, que es la desaparición de poderes y la toma de los mismos por parte de la Federación. A ti. Buenos días. Agradezco. No, está bien. Digo, ya como está circulando el micrófono, me parece perfecto. Así me ahorran el trabajo de estar escogiendo quién va a preguntar. Para que no te agotes, Pepe. Bueno, es muy duro el trabajo de moderador. Es durísimo. Buenos días, agradezco en realidad esta oportunidad. Algo que he admirado mucho del maestro Granados Chapa es esa capacidad de hacer, como se dijo antes, la política algo de ciudadanos, ¿no? O sea, hacer algo que se ve tan lejano y que lastimosamente a veces los ciudadanos y ciudadanas no están cercanos a ese tema, hacer algo que se discuta y que se logre entender. Ahora bien, mi pregunta va dirigida a cómo ves tú la participación de las y los jóvenes periodistas que apenas estamos dando nuestros primeros pasos en esta labor tan difícil pero importante y que apasiona respecto al sistema de medios de comunicación que tenemos lastimosamente tan cerrado, que suele ser el hegemónico, ¿no? Que ya conocemos, ese monopolio de medios de comunicación. Entonces, no obstante, mi pregunta es cómo tú ves la participación de las y los jóvenes periodistas en cuanto a la labor de periodismo, retomando lo que decía ya el maestro Granados Chapa, que la política es algo de ciudadanos. Bueno, va a sonar a lugar común, pero te lo voy a decir, pues son el futuro, el presente y el futuro de lo que pueda venir para este país y para México. Sin embargo, tu pregunta también me lleva a reflexionar sobre cómo se observa o cómo podemos observar cualquiera de nosotros lo que ha sucedido en los últimos meses, en el último tramo de la historia de este país. Hay algo ahí que no acaba de cuadrar suficiente respecto a dónde están los ciudadanos. No acaba de cuadrarnos con claridad. Déjate tú los jóvenes que van a buscar ser periodistas, que son importantísimos, desde luego. Pero aquí yo creo que estamos obligados a vernos al espejo, a sacudirnos un poco una especie, yo no sé si es modorra, adormecimiento, la palabra que se les venga a la mente, pero hay algo contenido. Y déjame subir el tema, gracias a tu pregunta, no necesariamente específicamente a los jóvenes que quieren ser periodistas, sino en general. Este país ha vivido un proceso vertiginoso, impresionante, de transformaciones radicales y profundas con el tema de la reforma energética, la reforma petrolera, la reforma de telecomunicaciones, 11 reformas que zorrajaron a este país durante 20 meses, en una cosa absolutamente impresionante en términos de una maquinaria, una aplanadora literalmente que pasó aquí y que ha dejado al país con otros ejes. Que bien a bien, es muy difícil imaginar lo que vendrá para México en las próximas décadas, en los próximos lustros, pero lo que queda claro es que se cambiaron ejes fundamentales, se cambiaron las estructuras con una rapidez en donde el principal ausente fue el ciudadano y la ciudadana, en donde el componente principal de una transformación profunda. Déjate tú la discusión sobre el contenido de las reformas en este momento. Si nos gustan, si no nos gustan, dejémoslo un momento atrás. Digo, el procesamiento de las reformas tuvo un déficit democrático enorme si nos atenemos a la ausencia del debate público, a la ausencia de los ciudadanos, de las personas opinando, teniendo una postura, la que quieran, la que fuera, en términos de una situación que estaba y que está dándole un giro tan relevante al país. Entonces yo creo que sí estamos necesitados como sociedad, y por eso otra vez, Miguel Ángel, cómo me gustaría imaginarme cómo hubiera
el maestro analizado a la sociedad mexicana, analizado este contexto histórico donde estamos viendo pasar esta aplanadora y en donde apenas si estamos medio percatándonos de aquí, de que aquí algo se está modificando en sus ejes principales, como Miguel Ángel hubiera seguramente con su gran inteligencia encontrado las palabras, el ángulo crítico, la reflexión necesaria para sacudir nuestras conciencias y para decirnos dónde andamos parados, dónde están los jóvenes universitarios haciendo periodismo, qué están haciendo los espacios que deberían alentar el debate de todos estos temas, dónde estamos todos nosotros como sociedad, como personas que formamos parte de este país. Y sí, creo que tenemos ahí una cosa en donde hay algo contenido, hay algo que finalmente en algún punto fluirá con la fuerza necesaria para expresarse de alguna manera. Lo único que tenemos a la mano como referente medianamente de lo que la gente puede estar pensando o sintiendo sobre lo que ha sucedido son las encuestas. Y eso porque van a preguntarle a las personas directamente. Si esas encuestas, como las que existen hoy, reflejan efectivamente un rozón de la realidad, de lo que la gente puede estar pensando o sintiendo, pues es impresionante ver cómo las principales reformas no cuentan con la simpatía de la mayoría. Cómo las principales encuestas dicen, a mí no me gustaron las reformas. Ah, bueno, pero ya las reformas ya pasaron. Entonces aquí hay un desfase de velocidades, un desfase de reacción, un desfase de que lo que la gente pudiera manifestar de diferentes maneras, pues incida, como no incidió, en un proceso que se echó a andar de esta manera, como digo, montados en una maquinaria cupular que dejó una transformación profunda del país con este déficit democrático muy importante. Así que tú que me preguntas por los jóvenes universitarios que quieren ir por la ruta del periodismo, bueno, yo esperaría que los jóvenes universitarios que están buscando hacer cosas en la comunicación puedan seguir ese hilo del tiempo que les toca vivir, del momento histórico que nos toca vivir a nosotros ya como mayores, Pepe un poco más que yo, pero a todos como jóvenes que finalmente formamos parte de este país. Así que yo creo que sí es un buen momento y tu pregunta me lleva a ello como para preguntarnos ¿y dónde andamos nosotros? ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde estamos en nuestros propios procesos de reflexión, de discusión, en nuestro entorno más inmediato, con nuestra familia, con los de la escuela, con los del salón de al lado? ¿Estamos o no conectando nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones o cada quien anda por la suya? Que también es un tema. Este fenómeno va acompañado de un conjunto de cosas que nos obligan a pensar qué tan achatada ha quedado la capacidad crítica de la sociedad mexicana cuando tenemos un sistema mediático pues duopólico que ofrece al amplísimo público mexicano contenidos lejanos, desde luego, a lo que provocaría un ejercicio crítico. Si estamos frente a un, y ahí están los periodistas otra vez, y los jóvenes que quieren hacer contenidos, si estamos dominados por un modelo de comunicación dominante que lejos está de querer alentar o promover la condición del análisis crítico de la población. Entonces, este creo que es uno de los efectos principales de un modelo de comunicación que pretende más bien achatar, uniformar, disminuir la posibilidad de la reflexión, de la crítica entre la ciudadanía. Y yo creo que si eso es lo que domina a un país de tantos millones de personas, puede eso explicar precisamente cómo se puede desarrollar un proceso de tal envergadura y transformación radical sin que haya habido un elemento de participación, no inducido desde el poder ni cosa por el estilo, sino un elemento de participación de la propia ciudadanía. Esas largas y profundas ausencias de la sociedad en momentos inimaginables, porque a lo largo de muchísimos años, de décadas en este país, por ejemplo, se tuvo la idea de que no se podría tocar el tema del petróleo y de la energía si no se quería realmente sacudir a la sociedad mexicana, y todos los presidentes neoliberales que pudieron haber de Salinas para acá, pues dijeron, todo se abrirá menos el petróleo.
¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué ocurrió como para que un tema tabú, tabú por la historia, tabú por la carga identitaria de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, tabú por mil razones, finalmente se procesara en tiempo récord con una profundidad y apertura impensables para México? ¿Y dónde estaba la sociedad que no reflejó de ninguna manera lo que hoy se puede ver registrado, por ejemplo, como digo, en las mediciones de sondeos y encuestas? Un proceso de apertura como el que se vivió, como el que se va a vivir y se está viviendo ya con la nueva reforma, con la reforma constitucional del tema petrolero y energético, bueno, como digo, era inimaginable, ¿no? Ya Ernesto Zedillo, en una declaración chistosina, dijo que ni en sus sueños más salvajes hubiera imaginado una apertura así. Pues ni los promotores de la reforma hubieran imaginado una apertura de ese tamaño, porque al no tener resistencia real de la población ni del propio Congreso, que a su vez estuvo involucrado en una lógica cupular terrible, pues entonces sucedió ni lo que los promotores de la reforma hubieran imaginado. Y ese es el país que hoy somos, un país que está viviendo una profunda transformación sin el componente mínimo de participación a favor o en contra de sus ciudadanos. Absolutamente. Antes de pasarte la palabra, yo digo que pasamos de la crispación de la violencia al avasallamiento de estas leyes al vapor, ¿no? Sí. Lo decíamos aquí la semana pasada, en un congreso que ya no debate. En un congreso que no debate. Pues, o sea, un congreso que no debate no es un congreso, es una oficialidad de partes. Que dan derecho al pataleo a la oposición, pero no le hacen caso, ni le contestan, y ya nomás levantan los dedos y se acabó. O sea, se acabó. Sí, el procesamiento legislativo fue vergonzoso. Si ustedes tuvieron el tiempo de ver el canal del Congreso y, por ejemplo, ver eso que debate no era, efectivamente, era muy vergonzoso. Era muy vergonzoso porque era simple y llanamente enlistar 500 reservas de la oposición, digámoslo así, y lo que había ahí era una cosa secuencial de uno tras otro y votaciones automáticas de ninguna reserva tiene méritos para ser incluida. Podían durar 8 horas en ese proceso, 8, 10 horas, 20, toda la madrugada. 20 horas. 20 horas. Entre más tiempo mejor, porque daba la idea, solo idea, de que había ahí algo, de que se tardaron 20 horas en aprobar el dictamen 1. Sí, el tema no era cuánto se tardaron, sino qué sucedió ahí. Y la claudicación congresional al debate, pues simplemente es el principal signo del lamentable procesamiento de las reformas en este país y gran señal de lo mal que andamos últimamente en materia de calidad democrática en este país. Bueno, y finalmente, cuando estábamos en pleno periodo de calderonato con tanta violencia, uno se preguntaba por qué no somos un país de indignados, ¿no? Sí. Y ahora nos podemos preguntar por qué no somos un país que mínimamente participe, sino que con pasividad absoluta deja pasar estas reformas, como dice Carmen. Perdón, no quiero yo quitar la palabra. Gracias. Mi nombre es Alexia Cervantes. Alexia. Y en fin, sabemos que la revista Proceso nació después del golpe a Excelsior en tiempos de Echeverría, y tanto Julio Scherer como Granados Chapa, quien fue director gerente de esta revista, se enfrentaron tanto al gobierno como a la negativa de PIPSA de venderle papel. En tu opinión, ¿consideras que Proceso sigue ensanchando la libertad de expresión, sigue respondona e incisiva como en aquellos años, y cómo ves a la prensa, a la letra escrita ahora en México? Yo creo que Proceso fue con don Julio Scherer la gran revista y sigue siendo la gran revista, la principal revista de información y política en nuestro país, ahora dirigida por Rodríguez Castañeda. Sé que con ganas de aminorar la presencia de Proceso, muchos dicen, es que ya nadie lee Proceso. Yo creo que ese es un eslogan que se ha querido imponer, pero que no corresponde con la verdad. Me parece que Proceso, por muchas razones, es una revista obligada para todo mundo. Sigue aportando cosas reveladoras, sin la menor duda. Hace honor a sus fundadores, hace honor, por supuesto, al papel de don Julio, el propio Rafael como fundador de la revista, Vicente Leñero, Enrique Maza, en fin, Salvador Corro, todos los periodistas que han hecho de Proceso la revista que es.
Bueno, echen un ojo al número anterior para no irnos demasiado lejos. Si no me equivoco, fue el de Los Pinos, ¿no? El de la opacidad. El de la opacidad, bueno, no se fue, no el anterior, sino el anterior. Bueno, ese, por ejemplo, como buen ejemplo de lo que Proceso hace y que está ahí en sus páginas y en sus portadas y que no necesariamente tiene el eco que merece, que eso es otro tema. Una revista, por ejemplo, que presenta un reportaje como el de Anabel Hernández, que fue la periodista que investigó algo que ya a estas alturas tendría que ser un escándalo nacional, está en la portada de Proceso y debería ser, tiene todos los méritos para hacer un escándalo nacional que una periodista haya ido 6 veces a solicitar información que le ha sido negada de algo que pudo demostrar que sí existe, por ejemplo, como que se han redecorado y construido lo que se tenga que hacer para que la familia del presidente viva en Los Pinos, o bien que se hizo un edificio dentro de Los Pinos de 3 pisos para alojar ahí las oficinas que Vicente Fox y que Felipe Calderón tenían en la casa Miguel Alemán, que era antes la residencia de los presidentes, y que cuando llegó Vicente Fox dijo, yo que soy un gran austero, mejor me voy a mis cabañitas acogedoras. Bueno, eso que en su momento nos causó esta gracia, hay que recordar los también para las luces y las sombras de este país, porque también tenemos cosas de las cuales celebrar. Si recordamos, fue la propia Anabel, coincidentemente la misma periodista, que haciendo valer la nueva legislación que se aprobó en el gobierno de la transición, donde Vicente Fox, si bien no fue al que se le ocurrió la idea, tuvo sí, él y su equipo, la inteligencia de hacer iniciativa, lo que había sido el trabajo de muchos académicos, muchos universitarios, mucha gente, para construir una ley de acceso a la información y transparencia. La joya de la corona del sexenio foxista, que nos dio el IFAI, que nos permitió tener herramientas legales para exigir la información como un asunto propio de la sociedad. La información y la cultura sobre el acceso a la información, pues es muy reciente en el caso mexicano. En algunos otros países está en el ADN de los ciudadanos. En otros países el acceso a la información es de todos los días. Aquí es un reto cultural, no resuelto, por cierto. Pero en ese momento, cuando arranca la, si no la transición, por lo menos la alternancia, entonces con esas herramientas Anabel acude y hace ese trabajo de investigación que publicó en Milenio, que llamamos los periodistas el Toalla Gate. Esa manera en donde la periodista, con esa nueva herramienta legal, fue a preguntar. ¿Y cuánto nos costó que el señor Fox y la señora Marta Sagún y sus muchachos tengan estas casitas? Y entonces pidió la información y le fue entregada a la luz de esa nueva legislación, y fue un estreno maravilloso, porque entonces dijimos, ah, caray, pues esto sirve muchísimo para los periodistas y para los ciudadanos. Y entonces sacó lo que costaban las cosas, y entonces por eso se llamaba el Toalla Gate, porque Anabel hacía el enlistado de qué cosas habían comprado y cuánto nos habían costado. No nos habían costado porque las pagamos nosotros. Y había unas toallas, ¿tú te acordarás? De 4,000 y tantos. De 4,000 y tantos. Sábanas de 150,000. Gracias por el dato, Marta. Sábanas de 150,000 pesos, que son las normales, ¿no? Porque había otras de lujo. Hay una sensoriana más baratonas que podrían haber. No, y el no concurso para el constructor de las cabañitas, que bueno, era un cuate de Fox, el arquitecto Artigas. El arquitecto Artigas, de fama insospechada. Sí. Bueno, me preguntas de Proceso. Yo te digo que esa periodista, para hablar de los años transcurridos y de lo que una revista como Proceso sigue aportando a la sociedad mexicana y a sus lectores. Entonces, bueno, esa misma periodista que en aquel momento publicó eso en otro medio, años después, 2014, va y observa y dice, a ver, si Angélica Rivera da esta entrevista a la revista Hola, donde se muestra aquí con un traje, no sé qué, en esta casa, que es la casa presidencial, porque hizo una sesión de fotos para Marie Claire, donde mostró no solo su atuendo y a ella misma, sino la casa presidencial. Entonces, pues como que está distinta, ¿no? Como que las fotos, pues, no son como eran. Entonces, ella hace una revisión
de las fotografías que se conocen de las instalaciones conocidas de Los Pinos, y se ve claramente que ahí hubo una remodelación, por decirlo suavecito. O sea, que hay utilización de dinero público para remodelar, para reconstruir y para construir, en este caso, el edificio que se ve desde la calle y que no ha sido reconocido por la presidencia en este momento. Entonces, si la periodista le está preguntando a la presidencia, oye, ¿y cuánto te costó? Y dame los detalles de ese edificio que yo desde aquí puedo ver, que en la noche sigue con las luces prendidas y que yo calculo que debe tener ahí decenas de oficinas, y presumo que son las oficinas que se trasladaron de la casa Miguel Alemán, que vuelve a ser utilizada por el presidente en turno como su casa oficial. Además de las cabañitas, porque además, como es familia grande, pues además de las cabañitas. Entonces, bueno, tú preguntas por proceso y te podría decir ese tema. Te podría decir el también muy reciente, por ejemplo, el de Jesús Esquivel, que es bárbaro. Jesús Esquivel hace la investigación sobre el caso Camarena. Y es de altísimo impacto lo que tiene Jesús Esquivel, que ahora ya lo hizo libro, pero que originalmente lo publicó en estos últimos meses en la revista Proceso. Entonces, para cerrar el asunto, yo considero que la revista Proceso ha sido desde su fundación y hasta la fecha un espacio de libertad de opinión, de libertad de expresión y de periodismo de investigación muy relevante, y que mucho bien le hace a la sociedad mexicana que se puedan encontrar periodistas y medios que publiquen lo que los periodistas investigan, como estos dos asuntos que muy al vuelo te traigo para ejemplificar. Me robo un minutito nada más por alucinaciones personales. Yo fui jefe de información cuando se fundó Proceso durante los primeros casi 9 años. Y en esa época me acuerdo que Gabriel García Márquez, que acudía a las juntas de consejo, como acudía Sergio Méndez Arceo, el obispo, ¿no? García Márquez decía que cada vez le gustaba más la sección de arquitectura de la revista Proceso. Y se refería al rancho de Tenancingo, se refería a la casa de Margarita López Portillo, aquí en Cumbres de Aculcingo, se llama, que construyó rellenando una barranca, se refería a la casa de Rosaluz Alegría en Acapulco, se refería a... bueno, era la sección de... A la colina del perro. La sección de arquitectura realmente era buenísima. Y qué bueno que se está recuperando. Pues la está recuperando ahí la revista Proceso, su gustada sección de arquitectura. ¿Quién tiene ahora el micrófono? Acá. Buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Levi Vale, soy estudiante de comunicación de primer trimestre. Mi pregunta, voy a tratar de hacerla lo más objetiva posible. ¿Qué posición considera que como sociedad mexicana deberíamos de adoptar frente a las reformas que, como usted lo comentó hace un momento, hemos dejado simplemente pasar? ¿Qué posición considera que se debería adoptar frente a ese tipo de situaciones para evitar que sigan sucediendo en un futuro, pues, no muy lejano, en el cual realmente la sociedad mexicana no se ve como algo próspero, se ve más bien como algo decadente? Pues mira, no voy a ser yo quien diga cuál es la postura que debe asumir la sociedad mexicana. Lo que digo es que debe tener una postura y que debe haber una voz, una presencia de la opinión de las mayorías y de las minorías también. Una democracia que razonablemente se jacte de serlo, pues debe tener como un ingrediente fundamental a la hora de que se deciden cosas, déjate tú la reforma energética petrolera, las cosas del interés general debe ir el componente democrático del debate público, de la opinión de los ciudadanos, de la discusión sobre los asuntos, para que la sociedad asuma la postura que le dé la gana. La sociedad que tenga a favor o en contra una opinión sobre los temas, y no seré yo que les diga, y ustedes tienen que opinar, no, se trata de decir qué postura deben tener cada quien o la ciudadanía en su conjunto. Lo que yo señalo e insisto en que nos debe sacudir es en lo que parece ser la no postura, la no expresión fuerte, eficaz de la propia sociedad sobre los temas que le son importantes, a favor, en contra, en la postura que la propia sociedad tenga en su condición mayoritaria y, por supuesto, con el respeto y la atención a las voces minoritarias. Aquí el tema de análisis principal es esta ausencia o esta aparente ausencia de la propia ciudadanía, que no tiene tampoco demasiados espacios
formales en donde expresarse de otras maneras. Podemos criticarnos y debemos hacerlo los propios medios de comunicación por nuestra incapacidad probablemente de poder rescatar voces distintas a las que normalmente podemos llevar a los espacios de medios de comunicación. Hemos abandonado en buena medida, y lo asumo como una autocrítica también, los espacios donde la voz de la ciudadanía pueda también ser escuchada por otros a nivel masivo. Entonces, bueno, todo eso es parte de esta cuestión a resolver como sociedad. Y al final de la historia, de eso dependerá, pues finalmente, nuestra calidad de vida democrática, decía yo hace un momento, la empatía, la sintonía que pueda tener una sociedad con lo que está ocurriendo a la hora de que se dicen cosas, a la hora que se deciden cosas en su nombre. Gracias. Andaba ubicando el micrófono. Gracias. Bueno. Buenas tardes, Carmen. Hola, Carmen. Realmente te admiro. Es un gran ejemplo contar con una periodista de tu nivel y que justamente creo que sigues ese camino de Miguel Ángel. Recuerdo todos los días prendía la radio a las 8:30, a las 8, porque era plaza pública. Y me transportaba con él hasta Radio UNAM. Y bueno, realmente creo que justamente lo que estás diciendo, este es un espacio, la pregunta del compañero, este es un espacio para empezar a hacer algo, abrir conciencias o sacudir conciencias o estar viendo desde otro ángulo la realidad. Realmente, como decía Carmen, nos hemos opacado. ¿Qué pasó en el movimiento estudiantil del 68? ¿Qué pasó con esa gente que reclamaba justamente nuevos cambios? El movimiento tuvo tanto impacto, y que no fue solo nacional, fue mundial, internacional. Pero vaya, yo todos los 2 de octubre, con esa efervescencia, asistir a celebrar este movimiento, pero muchas veces me quedaba pensando, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Por ejemplo, soy profesora de una preparatoria del Gobierno del Distrito Federal. Ahí tengo ya varios años trabajando y estamos justamente queriendo rescatar, porque la reforma educativa ya nos comió también, o nos está comiendo. O sea, ¿qué está pasando con la evaluación? La reforma de la educación ha penetrado en los más recónditos lugares para poder la educación tecnocrática apoderarse. Y este es realmente el reflejo, o digamos una de las secuelas de lo que ha hecho la educación tecnocrática desde los años 70, que ha opacado conciencias, ha opacado la gente, la opinión, el análisis crítico, eso lo ha opacado. Entonces yo creo que está en tarea de cada uno de nosotros el empezar a despertar con otra realidad y justamente abrir estos espacios. Y al gran hombre ilustre de Granado Chapa, que pues tenemos que seguir su ejemplo como tantos más. Entonces, pues yo los invito a que, igual en la UNAM, yo doy clases en la UNAM, con mis alumnos también los invito a participar. Desafortunadamente ha reducido mucho porque también influyen otros factores. Ya Carmen nos decía de la comunicación, cómo se ha el monopolio apoderado y transmitir lo que le quiere transmitir. ¿Qué tipo de hombre quiere formar la educación de México? Pues hay que cambiarla, y esto es un gran papel. Bueno, gracias a todos. A ti, muchas gracias. De hecho, bueno, yo creo que mi pregunta va más o menos relacionada con el comentario. Primero que nada, agradecerte tu presencia. La verdad es que para nuestros estudiantes y para nosotros como académicos es muy importante. Muchas gracias. Nos ha servido de mucho. Y bueno, en realidad el decálogo que nos dejas al final de tu es de Miguel Ángel, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, no me lo vas a adjudicar, sí, que ya no, quisiera yo haber pensado así. Pero claro, 10 cosas pero para Dios. Como tú dijiste, resumido por Tomás. Resumido por Tomás con Vigo. Con la autorización de su papá. El resumen, como haya sido, en realidad el decálogo a mí, que obviamente está dirigido para periodistas, me parece que está muy centrado también y podría ser adaptable al sector académico. Sí. Entonces, aprovechando que nos tienes de frente, me gustaría preguntarte
¿qué nos podrías decir a nosotros como el sector académico en torno al rol que tenemos en la academia para crear esta conciencia crítica ciudadana que a lo mejor nosotros como académicos pues sobrepasamos en muchas ocasiones? No, no, fundamental, fundamental el papel de los académicos, obviamente. Si los propios académicos no transmiten a sus alumnos más que transmitir, si no desarrollan en sus alumnos el músculo crítico, si no utilizan la herramienta de las universidades y de la escuela como el camino precisamente para la construcción de ciudadanos demócratas, para la construcción de conciencias críticas, pues ¿en dónde sino ahí? O sea, ese es el lugar, uno de los lugares principales, pero por naturaleza ahí están los recursos, la infraestructura, las condiciones para que los chicos vayan, se sienten, observen, oigan, lean, sean estimulados. El papel de los académicos es fundamental. Yo por eso subrayo y no dejaré de subrayar que en el caso de Miguel Ángel, que era maestro de muchas maneras, porque era maestro en las aulas universitarias, pero era maestro también a la hora de ejercer su oficio, porque todo el tiempo estimulaba el pensamiento, porque todo el tiempo generaba una reflexión que motivaba otras reflexiones, porque todo el tiempo ofrecía un dato, un elemento, un contexto que permitía el pensamiento, desde luego el suyo y el de los otros. Y ese es el papel de los académicos. Miguel Ángel era un maestro todo el tiempo. La tarea de los maestros, tan vilipendiada en México últimamente, pues es una tarea crucial, y creo que lo que ha, dentro de las cosas que han pasado en México en los últimos años, está este pedazo de historia donde efectivamente la figura del maestro, que en prácticamente todos los países del mundo es una figura reverenciada, es una figura de altísimo reconocimiento social, en México ha sufrido seriamente un impacto, precisamente por la manera de suceder las reformas y las situaciones complejas que involucran muchísimas cosas, que involucran un conjunto de elementos políticos, sociales, estructurales, institucionales, lo que queramos, y las reformas incluidas. ¿Qué ha sucedido? Que bueno, frente a un procesamiento de una reforma que, al igual que las otras, no acabó siendo convincente para muchísimos maestros y para una buena parte de la sociedad, lo que hubo fue una batalla política y mediática donde los que salieron perdedores, de todas fueron los propios maestros, los que estaban directamente involucrados con la reforma y los que no. Y México ahora tiene que hacer un trabajo muy importante de rescate, de recuperación, de la valoración social del trabajo y de la importancia de los académicos y de los profesores. Porque en un punto, no muy lejano, decir, es un maestro, ya llevaba para una parte importante de la sociedad expuesta y estimulada a un cierto tipo de cobertura mediática, a una asociación de vandalismo, pillos, porros, etcétera, igual a maestro. Bueno, el asunto es muy delicado y es muy grave por mil razones. No solo por lo que significa que una sociedad vea de esa manera algo tan relevante para sí misma, sino porque uno tendría que preguntarse, ¿y cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió que los que se manifestaron críticamente frente a una reforma, de ciertas maneras, muchas de ellas reprobables, otras simplemente manifestándose en contra de una reforma, fueron englobados en una visualización mediática de porros, vándalos, igual a maestros? Eso acaba de pasar ayer, digámoslo así, hace 15 minutos. El país tiene que pensar, la sociedad, los propios maestros, la propia población universitaria y educativa de este país, qué vamos a hacer para restituirle a los maestros y maestras de este país esa valoración social, no solo sobre lo que se opina de los maestros, sino lo que representan los maestros y su significado amplísimo, hora tras hora, para millones de niños y de jóvenes en este país. Así que si tú me preguntas sobre el papel de los académicos, en este caso en las universidades, te diría que es crucial, vital, que los propios profesores y maestros universitarios tengan a su vez este músculo, estén vivos, incentiven la curiosidad de sus alumnos, les
conduzcan, les ayuden a conducirse en la construcción de su propio camino. Así que son fundamentales. Es algo que desde muchos puntos de vista lo sabemos desde siempre, pero creo que en un contexto como el que se ha vivido vale la pena recordarnos como ciudadanos, recordarse los propios profesores y decirnos como sociedad que esta tarea debe ser revalorada, restituido su presencia en la propia sociedad, porque de pronto, imagínate, los chicos o los niños que ven la televisión y que están viendo vandalismo igual a maestros, bueno, también es cierto que la renovación del cuerpo docente va a tener una afectación, porque para querer ser maestro, pues se necesita mucha vocación de por sí, pero para querer ser maestro en un contexto donde la gente dice maestro igual a vándalo, pues muchos dirán, no, pues mejor ¿qué tal si me hago diputado? O cosas por el estilo. Pero en fin, es un gran tema y tu papel y el papel de los académicos es fundamental. Abraham Cortés, estudiante de comunicación, quisiera agradecerle por honrarnos con su presencia. Muchas gracias a ti. Mi pregunta sería, en momentos como los que actualmente vivimos, donde la situación de seguridad nacional para los periodistas no es la más óptima ni amigable, ¿cómo cree usted o cómo recomienda que se deba abordar la nota incómoda? Esta nota que en su afán de informar resulte peligrosa para el propio autor. ¿Qué te debo decir? ¿Qué decimos, Pepe? ¿Cómo abordar la nota incómoda? Pues algunos dicen, mejor ni la abordo, que esa es la fácil. Lo fácil es evitarlo. Lo fácil es mejor hacerse un lado. Lo fácil es mejor seguirse de largo y buscar otro tema. Pero creo que el papel de los periodistas en este caso es no hacerse guajes. Es no hacerse a un lado de los temas que puedan ser espinosos o difíciles o que puedan poner en riesgo su propia integridad. Entiendo lo que dices cuando se trata de un real riesgo a tu propia vida. Y entiendo que este país tiene una lista demasiado larga, demasiado nutrida y demasiado prolongada en el tiempo en lo que corresponde a la impunidad de muertes, de asesinatos, de desapariciones de periodistas. Y eso es algo que marca profundamente al periodismo mexicano, a la sociedad y a los propios impulsos que puedan tener periodistas en localidades donde el riesgo pueda ser mayor en términos físicos incluso. El periodista que puede estar trabajando en un lugar copado por el crimen y que tenga que dar un paso para revelar o dar a conocer una información y que prefiera inhibirse y mejor no contarlo, bueno, pues eso es una realidad de todos los días. No tengo tampoco ningún impulso en contestarte de la manera en que me lo preguntas, de qué haría yo, qué diría yo para que los periodistas se enfrenten las informaciones incómodas. Esa es una definición de ética periodística de cada uno de los personajes que tomamos decisiones editoriales en el país, y si unos le entran a unos temas y otros no le entran a esos temas, son las propias valoraciones de ética periodística que pueda tener el periodista o el medio en cuestión. Yo lo que digo es que en ese caso los lectores, los radioescuchas, los televidentes aprecian cuando un periodista o un medio decide entrar al tema que otros ni siquiera se asoman. Acabo de mencionar el reportaje especial de Anabel en la revista Proceso. Nosotros le hicimos una entrevista en la radio a Anabel donde contó los pormenores porque me parecía que había que darle eco. No era nuestro reportaje, pero a mí que me importa si lo publicó Proceso o lo publicó El Universal. La materia noticiosa estaba ahí. Digo, no es que me lo vaya a fusilar, la cité y dijimos que era de la revista, pero donde voy es que, en este caso, en un contexto distinto, en un lugar donde la libertad de expresión y el libre ejercicio de las ideas y de la información fuera realmente vigente, un asunto como ese, u otros que han surgido también en diversas publicaciones o en otros medios, pues deberían ser un asunto que tuviera una presencia de escándalo nacional. Y resulta que, pues no tanto. Y no tanto, probablemente porque hay medios que prefieren evitar continuar con algo que alguien ya detonó, por hablar de eso. Entonces, el tema de resolver si entrar o no entrar a una información complicada, riesgosa,
pues depende efectivamente de la definición ético-periodística que pueda tener el periodista, el medio de comunicación en el que se transmiten las cosas. Y pues ahí sí creo que queda a juicio de los lectores y del público valorar lo que unos publican y otros no, de cómo abordan las cosas unos medios y otros no. Y ese es parte del mapa del periodismo nacional. Yo quisiera complementar, si me permites, Carmen. Por supuesto. Lo que pasa con los periodistas de lugares pequeños en los estados, en donde están al lado de los balazos, ¿no? Entonces, están en una situación muy drástica, en donde no tienen quizás opción de escoger. Entonces viene la autocensura, y eso es muy observable en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, está documentado, CEPET lo documentó, Reporteros Sin Fronteras, y hay autoexilio, hay desplazamiento de periodistas al interior de la República y hacia los Estados Unidos, han pedido asilo, ¿sí? Estamos hablando de desplazamiento físico de su lugar o desplazamiento de la profesión. Uh-huh. O sea, ya no ejercen. Y tenemos que recordar cuando periódicos del norte del país, particularmente el diario Chihuahua, si no me equivoco, el diario Juárez, perdón, hicieron editoriales, dijeron, pues díganos, ustedes que son los que mandan, no el gobierno, ustedes, delincuencia organizada, dime qué publico y qué no publico. En una reunión con periodistas de 18 estados estábamos conversando hace un par de años y una compañera de Tamaulipas tomó la palabra y dice, pues en Tamaulipas tenemos nuevos jefes de información, se llaman los Zetas. Porque eso hace la delincuencia organizada, no solo invade territorios que quedan sin gobernabilidad, como es el caso de Michoacán, sino que también invaden la vida privada con extorsión, invaden a los productores, a los exportadores, pero también invaden la forma de ejercer el periodismo. O sea, obligan a ir a cubrir notas o prohíben ir a cubrir notas. Eso ya está ocurriendo en algunos lugares del país. Entonces, yo sé que quise hacer ese apunte porque algunos no tienen opción en el sentido de que sería suicida hacer algo en ciertos lugares en donde pues el crimen está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Hola, bueno, buenas tardes. Mi pregunta iría en torno un poco a la noticia que se acaba de, pues acabas de destapar de la reunión que tuvo el maestro Latuta con... Hablando de maestros. Hablando de maestros. Es el profesor. El profesor. Te digo. Con ejecutivos de Televisa y periodistas de Televisa. Hay algunos... Con el corresponsal de Televisa. Con el corresponsal de Televisa. Hay algunos medios que te critican y dicen que tú eres una ficha más en el ajedrez mediático, porque pues el USB se te dio por parte de los templarios. Tú tienes la certeza de cuál es la percepción o cuál es tu rol en ese juego. Uh-huh. O ahora sí que tu labor es tomar la decisión de me dan esta información y yo informo, me vuelvo un simple emisor, porque de hecho tu labor es una labor bastante crítica, tan crítica yo diría como la de el maestro Miguel Ángel, pero de pronto sí pareciera que en tu noticiero hay tantas noticias y son tantos los temas que abordas que igual no haces tanto esta labor de la anchura. Y bueno, le sumas a eso que Televisa, el medio hegemónico, López Dóriga le da 10 segundos. Ayer al tema le dio 10 segundos o 20 ¿Tanto? Segundos. Un montón. No, histórico. Fue buena cobertura, ¿eh? Pues sí, pero si se pone uno a pensar que lo ven, el 90% de la gente es lo que ve y se queda con eso, de pronto sí, no sé si tú te ves algo limitada. Bueno, me gusta la primera parte, bueno, me gusta tu intervención y me gustaría detenerme en la primera parte, sobre si yo misma me convierto en una ficha, ¿no? De un sistema
en este caso, como alguien que está dándole salida a algo que envió presuntamente el crimen organizado. Por supuesto que la deliberación ético-periodística tuvo lugar. No es que llegara ya, sácalo, ya llegó esto y lo saco como cuando Bejarano, ¿no? Que salía que lo sacaron del sobre y lo metieron al aire, ¿no? Bueno, obviamente la deliberación ético-periodística sucedió en nuestro equipo de trabajo cuando llegó el primer USB, porque nosotros lo contamos al aire y entonces dijimos que días atrás habíamos recibido un sobre donde venía este USB, lo metimos a la computadora, vimos que se trataba indiscutiblemente de La Tuta, la misma escena que habíamos visto con otros videos que a su vez han tenido otras repercusiones y que tienen en la cárcel al hijo del gobernador, que tienen en la cárcel al secretario general y gobernador interino, Reina, que tienen en la cárcel a las alcaldesas, en fin. Es la misma escena, la misma videoteca, y entonces nuestra consideración fue, bueno, a ver, estos que lo mandan, quien quiera que sea, porque no sabes quién lo manda, es un envío anónimo, tal como lo informamos, dice aquí que son estos dos periodistas. Obviamente, con un mínimo de rigor, no podíamos sacar así nomás, creyendo que lo que ahí decía era cierto. Como ahora que hablabas de la curiosidad y de la duda de los periodistas que debe ser permanente, me acordaba de mi compañero Daniel Izárraga, nuestro colega que coordina la unidad de investigaciones, que no sé si es de su cosecha o cita a alguien, pero dice que los periodistas tenemos que tener duda de todo, ¿no? Entonces dice que si tu mamá te dice que te quiere, ponlo en duda. Checa la fuente. Checa la fuente. Checa la fuente. Bueno, si el video dice que estos dos que están ahí son periodistas y que sus nombres son tales, ponlo en duda. O sea, como tienes que hacer una corroboración de todas las maneras posibles para decidir si lo transmites o no. Entonces, nosotros recibimos en un primer momento ese video, ese USB. Estábamos en el proceso de ver si era factible verificarlo de la manera que se pudiera, cuando llega un segundo sobre con un mensaje y que lleva un sello de los templarios, o sea, como diciendo, si tú tienes duda de que somos templarios, pues aquí te ve el sello, lo cual tampoco garantiza que sean los templarios, como podemos imaginar. ¿Quién lo envió? Las razones por las que lo envió son las mismas preguntas que nos hacemos de los que enviaron o de quien envió los otros videos que han tenido consecuencias muy fuertes en la estructura política local de Michoacán. La consideración ético-periodística es muy importante porque efectivamente, y así lo dijimos o traté de decirlo, y si no lo digo aquí más ampliamente, el asunto era contarle al auditorio que recibimos este primer sobre, este segundo que tiene esto, pero en ese momento ya estuvimos en posibilidades de confirmar sin lugar a ninguna duda que esos que estaban ahí eran efectivamente los que eran. No porque hayan puesto un mensaje como el que pusieron de señor Aristegui, dos puntos, le mando un regalito de sus amigos de Televisa y lo que ahí decía en el texto. No es una intimidación lo que me lleva a mí publicar lo que publicamos. Es la consideración ético-periodística de la siguiente manera. Obviamente quien envía esto quiere que lo saquemos, obvio. Por esa razón, para no darle gusto a quién sabe quién, mejor no lo sacamos. Y entonces ahí, con esa, resuelves todo. Y nadie se enterará hasta que lo saque alguien o nunca se enterará la sociedad de que eso existió. Yo pregunto, ¿esa es la mejor salida a un dilema ético? Pues es la más fácil, porque nos tendría tranquilísimos y sin problema de alguno de ningún tipo. Sin embargo, la naturaleza, la razón de ser de los periodistas es informar de lo que saben y valorar si eso que contenía ese USB o esos dos USBs de manos de quién sabe quién era real, si correspondía a los personajes que ahí aparecían, si la escena se podía corroborar. Si nosotros lográbamos corroborar que lo que ahí se veía
efectivamente correspondía con las identidades y con la confirmación de que lo que ahí se veía había ocurrido en verdad, entonces tenía los méritos periodísticos para ser difundido, dado que lo que se muestra ahí es sumamente grave o gravísimo. Si algunos columnistas, que ya veo a quién les tuve en la mañana, cosa que te va a hacer daño, si algunos periodistas, en vez de analizar el contenido del video, no digo que no se abra un debate y que digamos debemos o no los periodistas difundir este tipo de cosas, debatámoslo, pero si para no abordar la materia prima de lo difundido, mejor te vas a criticar al medio que lo hizo para decir que son canales de la delincuencia, como abiertamente se dijo, pues entonces más bien habríamos de preguntarles cuáles son las motivaciones de quien quiere desviar lo esencial del debate por un tema que sí lo podemos discutir y preguntarnos si los periodistas debemos o no compartir con nuestros auditorios esos elementos de información que están en el filito, efectivamente, de ser conducto de la delincuencia, pero con contenido informativo. Y en esa mezcla, desde nuestra consideración periodística, prevalecía el interés público de observar y tener conciencia clara de cómo dos importantes periodistas del medio, que a su vez tienen relación y sirven de referencia de su trabajo, con su trabajo para otros medios nacionales e internacionales, cómo evitar que la sociedad o nuestro público se entere de algo que se puede intuir, pero que con este elemento se puede confirmar que hay en el engranaje criminal varios factores y protagonistas: la narcopolítica, los narcoempresarios, los narco no sé qué, y el tema de la comunicación. Si fueron obligados o no a asistir a la reunión o a las reuniones con la tuta, los dos periodistas, también es un tema que ellos tienen derecho a expresar como lo expresaron. Ellos tienen derecho a decir lo que dijeron en un conjunto de declaraciones que transmitimos junto con el video. Qué barbaridad. Cambiemos de tema. Mejor hablemos de... ¿Qué será un poco más cómodo, mi querido? No, bueno, cierro el comentario, porque sí me parece que es un tema importantísimo y desde luego nos cruza de lado a lado, porque son las decisiones, o para nosotros las grandes decisiones, de publicar o no publicar, de decirle a la audiencia o de no decirle a la audiencia. No todo de lo que te enteras tienes que decirlo a la audiencia si no estás seguro de que tiene el rigor periodístico para difundirse, porque si no, la fácil... O sea, lo que no hubiera sido aceptable en términos periodísticos es que yo hubiera recibido esa mañana o ese día ese sobre, ese video, y yo hubiera dicho, aquí dice que son fulano y mengano, ha de ser cierto, y yo lo pongo. Imagínate, bueno, una locura. Yo creo que el que lo mandó pensó que iba a ser una cosa así, o lo que sea, no importa. Pero si eso que tú tienes de materia prima, o sea, a ver, si yo no hubiera podido corroborar por vía independiente que efectivamente esas dos personas, que se veía fatal el video, pues no, que tuviera la duda de que fueran, no lo hubiera divulgado hasta no tener la certeza de que esas dos personas eran las dos personas. Porque imagínate el daño que puedes causar al decir, mire usted a fulano y a mengano, sin que yo pueda afirmar que son fulano y mengano. Esa tarea y ese rigor periodístico propio de periodistas como Granado Chapa es obligatorio para quien quiere hacer periodismo, para quien quiere decir, yo le voy a contar a la sociedad mexicana las verdaderas historias. Bueno, está perfecto, buenísimo, pero todas esas verdaderas historias las tienes que corroborar, investigar, subrayadamente corroborar de las maneras más variadas posibles, porque si no, entramos en un terreno muy delicado. Y dejemos el debate abierto de si... para no hacerle el juego al crimen organizado y convertirnos en un canal de comunicación del crimen organizado, nuestra salida había sido, pues entonces no informamos. Yo pregunto, ¿debemos los periodistas omitir una información así? Hay quien piensa que sí, hay quien piensa que definitivamente no se puede hacer uso de información que proceda presuntamente de fuentes no oficiales, el más allá del boletín, digámoslo así.
Bueno, yo sostengo que el periodista puede estar en esa zona delicada en donde puedes tener información que efectivamente no procede del boletín, pero que claramente tiene un interés periodístico porque está reflejando uno de los elementos principales de una estructura de poder político, criminal y mediático que ha dejado a un Estado de la República como botón de muestra de algo que es bastante más amplio a nivel nacional. Yo sostengo que había que hay pertinencia periodística en divulgar de esta manera, con la voz de los aludidos, con las múltiples consultas que hicimos a los medios aludidos en su momento y posterior a la transmisión y que también han sido recogidas en nuestras transmisiones. Esa frágil frontera entre el deber publicar y no publicar, pues es un elemento que es muy importante que ustedes puedan imaginar como jóvenes en sus muchas decisiones que tendrán que tomar a lo largo de su historia, si deciden meterse en una redacción, si deciden meterse un periódico, si deciden hacer comunicación y periodismo. Son esos espacios donde figuras como las de Granados Chapa son obligadísimas. Cada vez que tengan que decidir algo que está en esa frontera del deber publicar o no deber publicar, hay que irse a los básicos, a los referentes principales, y los referentes principales tienen que ser los que dejan los maestros como Miguel Ángel Granados Chapa. En este caso, la decisión periodística fue publicar. ¿Qué se ganó al publicar? Que quien escuchó el reportaje y quien vio eso tiene hoy un referente de información del tipo de mecánica y del tipo de situaciones que ha vivido Michoacán, que tanto han degradado la vida institucional, política, mediática y social de un Estado de la República que sin lugar a dudas se ha convertido en un foco de atención nacional e internacional. Estamos frente a un tema que ahora derivará en investigaciones de la Procuraduría, porque Televisa, al decir que se deslindaba del personaje y que era un hecho grave, como lo que hace es lo que tiene que hacer, que es presentar una denuncia de hechos para que sea la Procuraduría la que realice una investigación sobre si ese encuentro y lo que ahí sucedió es un delito constituido de algún tipo. La televisora hizo, en este caso, lo que formalmente podía hacer, y me parece bien que lo haya hecho, porque entonces queda en manos de la autoridad hacer la investigación correspondiente. Nosotros, en nuestro cacho, ante la disyuntiva de publicar o no publicar, con la información que teníamos, con la corroboración que teníamos de las propias personas aludidas y el contexto que dimos al publicarlo, creo que hicimos lo correcto al no privar a nuestro público de una información que teníamos en nuestras manos, corroborada y de interés general. Creo que está una empresa, estas de tipo Mitofsky, está viendo quién produjo más videos, La Tuta o Genaro García Luna. Lo que ocurre es que no sea la misma productora, todavía. Lo digo porque por una sencilla razón, porque los mismos medios que están criticando esta investigación que yo aquí califiqué de irrefutable, ¿no? Y de profesional. Los amigos no tuvieron la mínima actitud crítica a todos los shows mediáticos de Genaro García Luna, en donde estaba la fábrica de culpables, en donde aparecían inocentes acusados de cualquier delito, en donde, para ejemplificarlo con el caso de Florence Cassés, ¿sí? Incluso la Suprema Corte está apestada en el sentido de que la inmensa mayoría de la gente piensa que Florence era una secuestradora desgraciada que vino de Francia nomás a eso, ¿no? Que es el relato que construyó la autoridad. Pero no solo lo construyó mediante la recreación del día siguiente, con la colaboración absoluta de los del duopolio, ¿no? Sino que incluso reconstruyó una cabañita que no tenía luz eléctrica y le pusieron luz para poder presentar en la mañana a las presuntos rehenes que no estaban ahí. ¿Sí? Bueno, no me quiero alargar, pero el argumento es, si hay una puesta en escena de un delincuente, se investiga, se hizo bien. Si hay una puesta en escena de un funcionario, no se investigó jamás. Porque sigue impune, porque en este país de corrupción, impunidad y simulación, pues ahí estamos, no pasa nada. Entonces yo creo que sí es importante recalcar que
quien hace a veces trabajo en donde evidencia este tipo de cosas que son muy delicadas, se puede debatir si es válido o no hacer este tipo de revelaciones con un material llegado desde la delincuencia. Lo que no se está debatiendo aquí, y digo yo, es impecable el trabajo. O sea, se hizo, se puede discutir si fue bueno o malo. Bueno, hay además grandes casos en la historia. Pero se hizo con profesionalismo. Yo sostengo que sí, y creo que nadie podía refutar precisamente la contundencia de lo presentado, porque está reconocido por los propios protagonistas. Pero hay también grandes casos de la historia del periodismo, o muchos de los casos de la historia del periodismo mundial, cuyas historias proceden de lugares distintos al boletín oficial, precisamente para cosas que trastocaron esencialmente la vida de países. El Watergate, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Que es Garganta Profunda, o sea, el clásico de clásicos, el Garganta Profunda, y no es porque los periodistas de aquel periódico hayan tomado por válido lo que se les dijo a la primera. Esa cosa de dudar de lo que uno recibe, de dudar, de poner bajo el reflector y de decir, pues como que parece que sí, pero como que no me convence, entonces tengo que encontrar otro elemento para que confirme tal o cual cosa, pues ese es un motor principal de la tarea periodística. Entonces, bueno, digamos que para revisar la historia, si tomamos el criterio de algunos columnistas de hoy que empiezan a plantear que el periodista que divulgó lo que divulgamos nosotros, en realidad somos casi que voceros de la tuta, pues entonces tendríamos que preguntarnos si la sociedad estaría conforme con que sus periodistas se limitaran a lo que no causa problema, se limitaran a reproducir aquellas informaciones que ya están razonablemente dosificadas, razonablemente descafeinadas, para que entonces no causen ningún efecto, ni generen ruido, ni muevan piezas. Yo creo que no, yo creo que el periodismo per se es una tarea incómoda, una tarea que señala al poder, una tarea que está observando qué no funciona. La tarea del periodista es la que tiene esta carga permanentemente crítica de las cosas que ocurren, y lo normal es que hablemos de los ángulos más controvertidos. Y lo normal en un periodista es que señale lo que no está funcionando, los abusos, la corrupción, lo que no está en el marco de los preceptos legales o éticos de una sociedad. Hay otras personas y otras tareas dentro de un esquema social en donde se puede desarrollar, pues, otro tipo de comunicación, por ejemplo, los informes de gobierno. Los informes de gobierno suelen destacar cosas distintas a la que destacan los periodistas. Bueno, en la funcionalidad de una estructura de un país o de una sociedad, evidentemente unas cosas sirven para una tarea y otras cosas sirven para otra tarea. Los contrapesos del poder están ubicados básicamente en la tarea universitaria, en la tarea académica, en la mirada crítica, en los periodistas. Las tareas de funcionamiento institucional tienen su lógica, y no es que sea una mejor que la otra, sino son funciones y papeles que si se desarrollan bien, nos dan una fortaleza para una sociedad. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos políticos comprometidos con hacer sus tareas públicas, que son observados por los medios, que están diciendo esto está bien, esto no lo vemos tan bien aquí. Y este sistema, como dice José Antonio Crespo, de vigilancias mutuas, que debe ser la democracia, vigilancias mutuas en un sentido positivo, en el sentido de que la sociedad está hecha de muchas cosas, de la tarea de los políticos, de la institucionalidad, de las estructuras legales, de lo que puede pasar con los medios, de lo que pasa con los periodistas, de los contrapesos, pesos y contrapesos. Ese es el nombre del juego. El cacho que nos toca en un rompecabezas como este, el cacho que nos toca a los periodistas es el cacho donde se enfatiza la mirada crítica, el señalamiento, la exposición de los temas que deben ser atendidos o resueltos normalmente por quienes detentan el poder. Entonces yo creo que, bueno, pues para efectos prácticos, este caso de del video de este líder criminal, que cómo se han tardado en detener, ¿no?,
que está a punto de comprar Blockbuster, el sólido, para ya tener una distribución más eficaz de sus videos. Y la pregunta de quién más estará con la tuta. Bueno, todo eso forma parte de la realidad nacional y de esta disfuncionalidad que de pronto prevalece precisamente en las instituciones y en varios ámbitos de la sociedad. Yo creo que ya abusamos mucho del ¿Marta? Tiempo de sí, va Marta. Pero lo que quiero decir es que si dos preguntas más, ¿te parece? Digo, si son binarias, o sea, con sí o no, ya. Un plebiscito, ¿debe ser Escocia un país independiente? Sí. ¿Se puede hacer llegar el micrófono aquí, por favor? Yo nomás quería, hacer la pregunta y luego Marta, ¿sí? ¿Te parece? Sí. Para ya darle un poco de velocidad. Okay. Yo nomás quería dar un último elemento. El boletín mismo de Televisa es informativo. No, claro. Porque que sí. Dice claro que el Liceo sí. Caballero nunca les había platicado que estuvo con la tuta. Les platica cuando tú le hablas para entrevistarlo. Y eso es una admisión absoluta de que era una cosa de secrecía, ¿sí? Era en lo oscurito. Claro. ¿Sí? Como el hijo de Vallejo jamás se imaginó que lo iban a tomar tomando su filmar una tomando su chela light. O sea, fue forzado a ir, pero se estaba echando su chela, ¿no? Bueno, bien. Carmen, gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes. Mi pregunta viene sobre, bueno, estábamos hablando acerca de la ética del periodista y también acerca de cómo el video fue entregado hacia ustedes. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es entonces la importancia? Bueno, sabemos que en este caso hubo, bueno, una intención al mandar ese video, pero ¿cuál es la importancia entonces de estos? Bueno, oye, por cierto, que intención que hubo, que no fue cuestionada en ninguno de los otros videos que han sido difundidos. Solo en este se ha discutido la intención que se tuvo de mandarlo a este medio, lo cual también llama la atención, porque los medios que hoy discuten o critican al medio que lo difundió, no recuerdo que hayan escrito ni media línea discutiendo sobre la intención de mandar el video de Reina, de mandar el video de Vallejo, de mandar los otros videos, así que lo dejo como pequeña acotación. Los quiero llamar periodistas anónimos o efímeros, que, bueno, son personas que tienen un ángulo presencial, no sé, o momentáneo sobre algo que está sucediendo. Y que por lo mismo... ¿Pero a quién le llamas periodistas? ¿Al que os graba un video? No, esos no son periodistas. No. En caso de una persona, un ciudadano como yo, por el mismo miedo de poder difundir esta información, se vuelven pues anónimos, ¿no? Entonces quería preguntar, ¿cuál es la importancia con este tipo de... con estas personas? Y segundo, ¿cómo liberarte de la depresión siendo periodista? No he podido. ¿Tú tienes algún remedio contra la depresión? ¿Cómo afrontarla? ¿Dijiste depresión o represión? No, dijo depresión. No sé qué sabrá de algún diagnóstico médico. No, espero no estar deprimida. Hay que sobreponerse. No hay que perder la alegría, que eso es muy importante, sobre todo ustedes jóvenes. No hay que perder la alegría, a pesar de que tenemos el montón de problemas y asuntos que resolver y demás cuestiones. Obviamente se trata de no perder ni la alegría, ni el impulso, ni las ganas de vivir, ni las ganas de estar aquí, porque si no sería una cosa catastrófica, que no nos gane como personas, como individuos, como sociedad, nuestra capacidad de divertirnos, nuestra capacidad de ver lo luminoso, nuestra capacidad de ver las miles de cosas que desde luego valen la pena en este país muchísimo. Tenemos, no voy aquí a hacer un spot de Sectur ni cosa por el estilo, pero es verdad que también la sociedad, los seres humanos, debemos tener esta capacidad de recibir informaciones horrendas, de informarnos o de informar o informarnos, el papel que tengas, de cosas terribles, pero eso no debe matar nuestra condición vital, porque el motor principal de que este país pueda ser mejor, y estoy segura que este país puede ser un país mejor, es precisamente que sus ciudadanos se sientan vivos,
divertidos, imaginativos, que estén incluso irreverentes de pronto frente a las cosas que no le gustan. A mí me parece que cosas como las que ocurrieron durante la campaña presidencial, en donde los chicos universitarios al final, con un detonador como aquel que sucedió en la Ibero, crearon una movilización muy interesante, imaginativa, que refrescó enormemente, y refrescó enormemente lo que duró. Y hay que preguntarnos, y ahí se los dejo de tarea porque a ustedes les toca pensarlo, ¿qué fue lo que finalmente hizo que aquello que había involucrado primero los chicos de la Ibero con el Yo Soy 132 y luego con otras universidades que se tomaron en el impulso para mostrar una inconformidad de un tipo de campaña política que se tradujo en la presidencia del país? Bueno, ese impulso de los chavos, de lo que significó su frescura, eso es lo que no se puede perder. Por eso, cuando tú dices que qué hago para la depresión, digo no. Más bien lo que hay que hacer es que no nos gane como seres humanos, ni como sociedad, ni como jóvenes ustedes, precisamente el montón de problemas que tenemos, que los seguiremos teniendo, a veces más, a veces menos, etcétera, porque esa capacidad de sorprendernos, esa capacidad de seguir disfrutando muchas cosas, de, como digo, divertirnos, disfrutar la cultura, las mil cosas que se puedan tener al alcance que tenemos, deben ser los nutrientes de una vida, los nutrientes de una existencia donde se incluya todo. La capacidad crítica, que no significa que por ser crítico entonces dejas de ir al cine. La capacidad crítica, que no significa que dejas de tener el disfrute por ver una exposición o por divertirte con tus amigos o ir a una fiesta. Esa posibilidad integral del ser humano, para cerrar mi participación en este maravilloso encuentro, la tenía muy bien Miguel Ángel Granados Chapa. Hoy que lo recordamos, hoy que nos abrimos y debemos abrirnos siempre a la memoria de personajes como él, porque son precisamente esas vidas, esas existencias las que nos revitalizan, las que nos dan en muchos sentidos razón de seguir adelante. Bueno, Miguel Ángel pues era un hombre encantador, era un hombre súper riguroso, etcétera, pero le gustaba la buena conversación. Yo no sé si le gustaba bailar, pero puede ser. Bailaba muy bien. Bailaba muy bien. Y vamos a empezar esta plática, y hubo un problema técnico con Miguel Ángel cantando. Ándale, yo no lo sabía. Sí, él canta su canción preferida. Y está en un video aquí, pero no lo pudimos transferir. Ah, nos podemos despedir con el video. Bueno, sí. Si quieres terminamos acá, pero... No, es que parece que hubo un problema aquí técnico ya para transmitir. Pero bueno, Miguel Ángel es un gran... Pero con eso quería yo empezar. Ah, y por pues eso me da mucho gusto que estés... Que estás diciendo esto porque finalmente coincides con el último artículo de Miguel Ángel Granados. Exacto. Que dice que lo que va a salvar a este país es la cultura, es el arte, es la música, ¿no? Dice para que nos salve de la pudrición, que no es destino inexorable. Exactamente. Pues con esas palabras, gracias a todos y un gran abrazo. Dejamos a nos Marta. Nos vamos con Miguel Ángel. Dejamos a Marta. Ah, Marta. Perdón, una última intervención. Carmen va a conceder la... Una última intervención. A nuestra amiga Marta Durán de Huerto. Marta, una querida periodista. Un comentario muy breve, y es que hay muchos reportajes de MBS, tu equipo, impecables. Y ante el golazo, solo queda la calumnia. Y decir que no lo hiciste, que te lo filtraron para pegar a uno y a otro. Y entonces el comentario es que hay que tener mucho cuidado de distinguir entre propagandistas y periodistas. Y que no pongamos mucha atención en la propaganda, pero sí en un periodismo impecable hecho con las reglas de oro del periodismo. Muchísimas gracias, Marta. Sí, no, aquí todo el mundo quiere hablar, pero ya es imposible. Ya terminamos. Muchísimas gracias. José Luis Moya también quería la palabra. Un gran aplauso para Carmen. Gracias. A la memoria de Miguel Ángel. Perdón, como no sé de protolocos yo, está aquí un obsequio de la universidad. ¿Se lo quieres entregar, Esperanza? Aquí hay unos que no me han publicado sobre nuestra directora. Nuestra directora, Esperanza. Muchísimas gracias. La doctora, Esperanza García López. ¿Qué pasó? ¿No iba a ser a Miguel Ángel? ¿Cómo? ¿No se pudo ver a Miguel Ángel en el video? No, es que hubo un problema técnico. O sea que ya no. Pero te lo voy a regalar.
Muchísimas gracias. Dijiste la primera vez y dije, qué bueno, porque va a venir una segunda. Y una tercera, realmente espero. Una simple reconocimiento. Muchísimas gracias. Un obsequio que te tenemos. Ah, esto me da mucha emoción. Bueno, aprovechando que están todos aquí y los otros allá abajo también, pasado mañana es la conferencia de Virgilio Caballero, para que también puedan ustedes acudir. Y los siguientes, ¿cómo? Gracias. Ah, la de Virgilio Caballero va a ser a las 13 horas por un problema de espacio. No a las 12, sino a las 13 horas, pasado mañana. ¿Y el video se está transmitiendo abajo? El video de... Ah, que si quieren ver a Miguel Ángel cantando, bastante entonado, está cantando a Consuelito Velázquez, que dice, ¿por qué no han de saber que te amo, vida mía? Está allá abajo, está en las pantallas. Sí, está toda la exposición abierta y están las pantallas reproduciendo esta entrevista con Miguel Ángel que hizo Elvira García para el Canal 22, en donde al final él canta.